Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva como título La Iglesia, un ejército unificado. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir justo en Efesios, en el capítulo 6, los versículos 13 al 17, que dicen así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, San Pablo está hablando de la armadura de Dios. Y San Pablo toma elementos que usaba un soldado que pertenecía a un ejército para ir a la batalla. Pablo habla, por supuesto, de batallas individuales y de batallas colectivas. En este caso, Pablo se va a enfocar en esa batalla colectiva que debe tener la Iglesia del Señor como un ejército. Es decir, aquí los lineamientos que Pablo da son para miembros de Iglesia que forman parte de ese ejército de Dios. Veamos, en las guerras griegas y romanas, en fin, antiguas, había un elemento muy importante, era la unidad. Cuando no se tenía unidad en un ejército, prácticamente era el anuncio de una derrota que vendría. ¿Por qué? Porque en un ejército el individualismo no funciona. Debe haber unidad. También recordemos que cuando Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, le llama santos. Usa el término plural. No dice ahí al hermano santo, a la hermana santa, o al joven, o al niño, o a la señorita. Dice a los santos. ¿Por qué? Porque para Pablo, el concepto de iglesia es que puedan estar unidos y que realmente no haya un miembro de iglesia aislado queriendo ser un soldado de Cristo Jesús, sin embargo, no estar en el ejército de Jesús. Además, cuando Pablo habla de los poderes del mal, Pablo se dirige a la iglesia para que la iglesia los pueda enfrentar como iglesia unida, como un ejército. Y finalmente, Pablo dice, bueno, la iglesia es un ejército y un ejército obedece a una jerarquía, un ejército obedece a un comandante general. Un ejército tiene elementos donde cada uno hace su papel en función del grupo, no en función individual. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida espiritual principalmente? San Pablo nos llama a tomar nuestra armadura, pero en un ejército que él ha levantado. Es decir, la armadura de Dios no la vamos a tomar para usarla de manera individual, aislada y separada de la iglesia de Dios. Usemos la armadura de Dios en el ejército de Dios, unido junto a este movimiento de creyentes. Y número dos, Pablo cuando describe la iglesia lo hace con varias figuras. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la iglesia, la compara como un cuerpo. Cuando Pablo habla de la iglesia, la compara con un edificio. Cuando Pablo habla de la iglesia, lo compara con un ejército.
Entonces, necesitamos estar en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, para poder salir triunfante en esta situación de guerra, que es una guerra espiritual. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blair. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.